I was released in a wheelchair after having open heart surgery. I had to have my aorta valve replaced due to the poor health treatments that you get inside the prisons. They have to know that when they put women in jail, it brings trauma for the family, especially for the children, because they have to spread for a long time. Mi nombre es Kenia Cuevas, directora de Casa de las Muñecas Tiresias y directora de Casa Hogar Paola Buenrostro, el primer albergue para mujeres trans en América Latina. Hola, soy Mónica y estuve 6 años en presa en la prisión de Brians en Martorell, Barcelona, por delitos relacionados con mi consumo de drogas, delitos contra la salud pública. Después estuve 4 años en condicional, en total fueron 10. I'm Grace, I'm from Indonesia. Spent times before in prisons in Indonesia, in La Paz Perempuan Tangerang. For my second sentence, I have a strange situation that I have to go to prison for 5 years, 6 months, plus 6 months in the rehabilitation. Hello, my name is Phyllis Hardy, also known as Grandma. I am a formerly incarcerated woman who was convicted of a drug conspiracy. I was released from prison, federal prison, in April of 2015 after doing 23 years, 5 months. Campaign of war on drugs, because I found things that in this war on drugs campaign, I found so many corruption system and extortion going and moving frame line as the campaign of war on drugs. And it makes us, especially women, more suffer because of war on drugs. I promised the women that I would not forget them. If I lived to go home, I would fight for their freedom and I would fight for law changes. And that's what I've been doing since I was released from prison. Actualmente, bueno, hace 2 años trabajo en Medicineras, que es un centro de reducción de daños para mujeres y personas no binarias que usan drogas y sobreviven violencias. Ahí en el local, in situ, en el Raval, se intenta satisfacer sus necesidades básicas, como podrían ser las lavadoras, dormir, duchas, consumo supervisado, pero se intenta tirar del hilo del activismo y hacerlas partícipes también de nuestras luchas. Bueno, pues hoy trabajo en lucha de los derechos de las personas privadas de su libertad y que tengan derecho a la reinserción social. En la organización Casa de las Muñecas hemos luchado para el beneficio de todas estas poblaciones que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y la criminalización que se genera por el consumo de drogas. I know there is a bank of rules where there are that women should be in prison for petty or non-violence offenses. Actualmente, pues todos estos cambios se han generado a través de la empatía de muchas organizaciones y de muchos sectores de la sociedad que están entendiendo la constante criminalización que se genera por drogas en México. My responsibility as an in-reach advocate to the National Council is to help people inside, I reach inside
write the women. I give them, I provide them with information, forms, available resources that can help them survive in the belly of the beast. I also provide the National Council quarterly newsletter to over 1,600 women, so they'll know who to reach out to help them. Participamos y lideramos días como Support Don't Punish o Día Internacional de Sensibilización contra las Muertes por Sobredosis. También tenemos un grupo que se llama La Xadut, que es Xarxa de Donas que Usan Drogas, que se realizan los martes, y fuera del local también hacemos más actividades como la paella, el mercadillo y la Metzi Radio, por ejemplo, que colaboran también vecinas y vecinos, y se tratan temas actuales que nos preocupan, o las luchas o las violencias que sufrimos. At the National Council is to help the women come home and keep the women from going back in. This way, we can end mass incarceration of women and girls. Now I join a collective group of women which born on 3rd of March 2020, which is called Women's Voice. And it's a group collective of women and trans women who's using drugs. What we do now, we do some advocacy, practical things for helping people, especially women and trans women who get caught by the police, because we don't want, when they also already has problem, when they get caught, they have some extortion too from police. En el equipo también, aparte de yo, aparte de mí, hay más gente, hay más chicas que tienen experiencia vivida. Y creo que lo importante de esto, personalmente, pienso que a mí me ha empoderado muchísimo después de lo vivido, ¿no? Que me empequeñeció muchísimo, y también me ayuda a deshacerme cada día del autoestigma que tenía y que tengo tan grabado. Y creo que a ellas también les ayuda en esto. Nos hacemos un favor mutuo.